Si hace unos años creamos esta columna con plantas aromáticas, en el Briconsejo de Jardinería de hoy lo que vamos a hacer es crear unas columnas florales que os van a encantar. Súper sencillo, simplemente lo que necesitamos son unas estructuras como varas de hierro. Hemos seleccionado tres varas de tamaños, diámetros distintos. Las vamos a colocar como haciendo un tres bolillo, introduciéndolas ligeramente con la porra, así. Esta, que es más grande, aquí en el fondo. Y hemos hecho una selección de unos tiestos súper elegantes. Ya veis, tiestos que tienen un acabado en este color como marrón grisáceo, súper elegante. La distribución es bien sencilla. Los vamos introduciendo por el agujero de drenaje y luego, una vez que ponemos uno, el siguiente lo vamos a poner alterno. De forma que vamos creando una estructura donde los tiestos quedan de forma diagonal. Bueno, ¿qué me decís? El volumen ya promete, ¿eh? Le hemos dado verticalidad a una composición simplemente utilizando en total 12 tiestos y 3 varillas de hierro. Ahora es el momento del compost. Este año nos ha dado por el compost. Vamos echándolo de una forma equilibrada en cada uno de los tiestos, sin llenarlo del todo, para acabar de rellenarlos cuando realicemos la plantación, que obviamente van a ser flor de temporada, porque esto ahora lo que necesita con esta estructura como tan sobre y tan elegante es mucha flor. En el tiesto más grande, la columna de tiestos más grandes, metemos unas gramíneas, unos carex con esta variegación en amarillo, y junto a ellos unas petunias que nos van a asegurar un porte colgante para que la columna vaya a ser una verdadera cascada de flor. Petunias de color morado y petunias de color rosa. Y repetimos la jugada en los tiestos de abajo. Para la columna de tiestos pequeños, plantas de rocalla, como estos arabis de flor rosa, por un lado, y por otro lado, estos impresionantes iberis de flor blanca, arabis rosa, iberis blanco. Y para esta última columna estamos alternando, por un lado, bacopa de flor lila con hiedra variegada en blanco. Las dos plantas de porte colgante. Para que siga esa cascada de flores, texturas y color. Y finalmente, la margarita, que antes la llamamos Anthemis y ahora su nombre en latín es el Agrianthemum. Hay que adaptarse. Si los científicos dicen que ahora este es un Agrianthemum, es que es un Agrianthemum. Y ya veis, de una forma bien original, buscando la verticalidad, disponiendo los tiestos de forma diagonal, hemos conseguido una composición de lo más original. Va a ser un poco complejo el riego, porque al estar un poco en diagonal puede ser que mucha del agua del riego se nos vaya a escapar. Por tanto, con cuidado, los regaremos para que estén bien hidratadas y sigan floreciendo toda la temporada. Venga, nos vemos.